fue de casualidad. Yo quería que nos pasara y tú lo dejaste pasar. No quiero que me perdones y no me pidas perdón. No me niegues que me buscaste. Nada, nada de esto, hey, nada de esto fue un error. Nada fue un error, nada de esto fue un error. Nada fue un error. Que les deseo lo mejor, que tengan muchos éxitos. Yo todo el año les he estado diciendo que la vida es difícil, que tienen que salir a enfrentarla, que tienen que lucharla. Y este. Fallar aprendí la diferencia entre el juego y el azar. ¿Quién te mira y quién se cree? Un saludo al chico Arévalo, que todo el año 2006 estuvo en jaque mate, ¿no? Conmigo, molestándome, no dejándose clases, ¿no? Y creo que por eso llegó hasta marzo. Tanto le gustó la biología que llegó hasta marzo, ¿no? ¿No? Y un saludo para él y a todos sus compañeros. A Beto Ruiz, que estudie más. A Elkin Campos. Tengo una mala noticia. No fue de casualidad. Yo quería que... Deseo que todas esas perspectivas adquiridos durante mucho tiempo lo plasmen y esos sueños hagan realidad. Grupo de buenos alumnos, excelentes alumnos, maduros, responsables, puntuales, alumnos que van a triunfar, de hecho, porque tienen una proyección y tienen una tradición y tienen ya una constancia en el trabajo que los va a situar siempre en la pertinencia y en los más altos niveles de lo que intenten hacer. Y poder llegar hasta el fin, vale lo importante. Es oro, hay que aprovechar al máximo el tiempo. Y perdónenme, voy a mencionar de manera muy especial un agradecimiento a Diego Lozano Ramírez, que me escribió una lindísima carta. Gracias por todas las palabras que me ha dicho en ella. Generalmente llega un momento en que uno en algún momento lo desespera, una actitud, ¿no? Siempre ha habido en quinto año un alumno que ha destacado ese tipo de actitudes. ¿Quieres que te diga? A ver, papacito, pregúntame. Bueno, a todos los chicos de la promoción 2007, mis mejores deseos de éxitos a partir de ahora, porque ya ellos van a enfrentar la escuela de la vida y como ya están preparados para tal, tenemos confianza en que cada uno de ellos va a responder perfectamente a lo que le espera como preguntas de la vida. Y a todos mis alumnos, de verdad que no puedo dejar de mencionar a ninguno de ellos. Ustedes saben cómo soy yo, les quiero mucho a todos. Está bueno ya. Llenándose de tierra. Hace tanto que no la veo como a vos, como a vos. ¿Te acordás qué tiempos aquellos? Donde todo era un buen motivo para decir
te quiero. ¿Qué habrá pasado a la vida? Que sin quererlo ya ni me acuerdo. Cuando con mi viejo iba a la cancha a ver a son del viento, hay toda nuestra filosofía, era solo ser rockeros. Pero como han cambiado los tiempos, todos luchan por mantener sus puestos. Pero que pocos quedaron rockeros. Pero yo aún sigo cantando y lo voy a seguir haciendo. Una lección me dio la vida, tenés que hacer lo que el corazón diga. Y ayer quizás pensando en tu foto por la calle te encontré andando. Qué poco ha cambiado nuestra onda, solo cambiaron un poco nuestros cuerpos. Por fin se van. Ya chicos, caramba.